Vamos, vamos que se puede, vamos que se puede, PSU, PSU 2020, mañana, o sea, a última hora haciendo el último video, guaja, chileno promedio. Y, oye, quiero mandarle un agradecimiento a todos los que preguntaron, sugirieron cosas, vieron los videos, repasaron con Chile Class, con estos resúmenes, con el desarrollo del modelo DEMRE, ¿ya? Y sin duda que el repaso sirve, o sea, absolutamente. Y tranquilidad al momento de darla, y ya que ahí, bueno, ahí tienes que darlo todo, ¿eh? Pero tranquilidad porque los ensayos, pero no los ensayos, sino que las PSU, el librito de la PSU, la PSU misma, a mi parecer, son más fáciles que los ensayos de los preuniversitarios. Que esos son más difíciles porque son más específicos, ¿cachai? Es más memorístico, es más técnico, ¿ya? En cambio, la PSU real es más global, es más a la habilidad, ¿eh? Apunta más a la habilidad, no tanto al contenido, aunque sí necesita fórmulas de memoria, como la que a algunos, cierto, les envío por correo, ya que me lo pidieron en los comentarios de los videos. Ya aquí tenemos un resumen de fórmulas, ya, así que si me la pido, se la puedo enviar ahora. La noche anterior, estudiando la noche anterior, bueno. ¿Qué más chileno promedio que eso? ¿Ya? Y entonces, claro, pues hay que saber algunas formulitas de memoria. Oye, les debo la 78 de la mención, así que hagámosla al tiro, vamos. La 78 dice, esta se hace con una fórmula de memoria, ¿viste? La de ley de Coulomb, ¿ya? La fuerza eléctrica entre dos cargas, ¿ya? La fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 dividido por la distancia que los separa al cuadrado. Punto de memoria. ¿Y qué hay que hacer acá? Dice que son cargas Q y Q medio. O sea, esta fuerza sería F sub 0. Dice que es Q, la constante. La carga sería Q y Q medio. Q medios. ¿Ya? Medios y todo eso partido por, dice, cuando se encuentran separadas por una cierta distancia. Pongámosle R, ya, mantengamos la R, que es R cuadrado en realidad. Entonces vamos a ordenar esto para que quede más entendible, porque estamos acá, ahí está la división. Era Q medio, o sea, hay una fracción ahí, ya, ahí está. O sea, en definitiva, la misma ley de Coulomb, pero con el reemplazo de la Q y Q medio. Ahí en las cargas, Q1 y Q2, Q y Q medio. Vamos. Ya, dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la magnitud de la fuerza eléctrica si dicha distancia se reduce a la mitad? Ya. A ver, primero que todo. Hagamos esto. Hagamos esto, desarrollemos esto que nos dijeron. Entonces, ¿cuánto da? Esto da Q, o sea, perdón, K, Q por Q, Q cuadrado, ya, y partido por 2, ya, y todo eso está partido por R cuadrado, ya. Ahora, si quieres, lo partes por 1, ¿para qué? Para multiplicar los extremos. Entonces, está, porque como una división de fracciones, entonces, ¿qué nos quedaría arriba? Igual. 1 por K, todo lo de arriba queda con el 1, o sea, sería K por Q cuadrado. Y se multiplican estos dos, o sea, sería 2 R cuadrado. Es un R cuadrado, ya no es R2. O sea, esos dos son R cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto equivale a KQ cuadrado partido por 2R cuadrado. Ya, ahí eso es un cuadrado y esto es un cuadrado. O sea, en definitiva, hoy voy a borrar esto, o lo voy a correr un poco más allá. Esta es la fuerza sub 0, F sub 0,
Esto sería f sub 0. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué nos dicen ahora? ¿Cuáles son las nuevas condiciones? Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la magnitud de la fuerza eléctrica si dicha distancia se reduce a la mitad? O sea, ¿cómo nos quedaría la...? Ya, entonces, esta nueva fuerza, vamos a ponerle F', es igual. Nuevamente, K por Q medio... medio, todo eso partido por, pero ahora fíjate, ojo con lo siguiente, no es r cuadrado y después partido por 2, ya, ojo ahí, a ver si vamos a darlo de nuevo, ya, desarrollemos. Perdón, no es r cuadrado medio, es r medio, todo eso al cuadrado. Entonces, ojo con esto, aquí habría que poner un paréntesis. Vamos a correr esto para allá. Paréntesis. Y esto es, ahí está, pues r, la mitad de r, r medio y todo eso al cuadrado. Ya, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar una fracción que sería nuevamente arriba el kq cuadrado partido por 2. Y fíjate, como está al cuadrado la fracción r por r sería r cuadrado. Y ese 2 se eleva también, el cuadrado eleva el numerador y el denominador, o sea, sería 2 por 2, 4. Ya, ahora vamos achicando esto, porque se multiplican los extremos. O sea, nos quedaría igual arriba. ¿Qué nos quedaría arriba? 4 por kq cuadrado. Y abajo está partido por, y se multiplican los, estos, ese con ese, sería 2 por r cuadrado. Ahora fíjate, se puede simplificar el 2 con el 4. O sea, sería el 2 en el 4 caen 2. O sea, sería 2kq cuadrado. Y todo eso partido por r cuadrado. Ya. Entonces, esta sería la nueva fuerza. Ya. Ahora, ¿qué nos estás preguntando? ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la magnitud de la fuerza eléctrica si dicha distancia se reduce a la mitad? Fíjate. Fo, o f sub 0, es kq cuadrado partido por 2r cuadrado. Mira, hay que esto hay que transformarlo a esa expresión. Ahora, ¿cómo uno puede agregar un cómo podemos poner un medio ahí? De la siguiente manera. Hay un 1 muy especial que es 2 partido por 2. ¿Ya? Entonces, 2 partido por 2 es 1. Ahora, ¿para qué hacemos ese arreglo? Para que el F sub 0, o sea, todo esto, aparezca en esta nueva fuerza. Entonces, ya tenemos el kq cuadrado, el medio. Ahora, ¿qué nos queda? 2 por 2. O sea, esto es 4. Por lo tanto, esta nueva fuerza, o sea, esto serían 4 veces F sub 0. O sea, si no me equivoco, es la E. Así que eso sería la 78. Ojo con lo siguiente. Acá que te podría confundir. Te podría confundir la distancia. Esta, por ejemplo, cuando la distancia se, cuando hay un cuadrado y aquí agregas un medio, es r cuadrado y se multiplica y se eleva el denominador también. ¿Ya? Y ojo con la multiplicación o la división de fracciones, los extremos con los interiores. ¿Ya? Así que ahí puedes. Hay que tener ojo. Así que 78E. Listo. Ahora, para terminar, no quiero hacer. No quiero, la idea no es pasar más materia. O en la noche anterior, ¿cómo voy a estudiar la noche anterior? Algunos sí. Les acomoda, pero no en demasía. Ya.
un repaso, una cosa poca, o las fórmulas de memoria puede ser, o la información relevante que... Yo creo que está, o sea, ya está en el cerebro, es difícil que le puedas meter más información ahora. ¿Sí? Así que mejor refuerza lo que ya tienes en mente, no agregar más nueva información. ¿Ya? Así que, oye, como tips te recomiendo lo siguiente, o sea, al momento de la prueba, a ver, vamos a eliminar esto. Para mañana, tips PSU, vamos, tips PSU. Por ejemplo, hoy no comer comida chatarra, no comer chatarra. O sea, no van a pedir churrasco. No, a lo que hoy no hagan desarreglo, comer sano. O sea, hoy comer sano. Comer sano. Y mañana el desayuno también. Mañana desayuno. Desayuno liviano, ¿ah? ¿Eh? No te va a mandar un almuerzo, unos porotos. Porque el sistema nervioso igual ahí influye en la guatita, pues. Entonces no va a comer algo pesado, después va a estar dando la PSU, va a tener que ir al baño ya. Así como con indigestión. Entonces evite, aléjese de la indigestión, cuide la guatita. Entre hoy día y mañana. ¿Ya? Llevar dulce, azúcar. O sea, algo dulce. Dulces, que se puede hacer una menta, no sé, algo que un dulcecito, no sé, ya, azúcar en el fondo, azúcar ayuda en los procesos cerebrales, ya, ayuda cerebro, etcétera, resolver, en el fondo resolver problemas, ¿ya? Resolver problemas, el cerebro funciona mejor, ya, funciona mejor. Le puedes exigir, ¿ya? Entonces, lleva agua, llevar agua, ¿ya? Hidratarse, pero no demasiado tampoco, voy a estar yendo al baño ya. Ya, entonces, a ver, hoy día en la noche, dormir normal, o sea, dormir en horarios normales. Normales, ¿qué quiere decir con eso? O sea, ya es mañana hay que levantarse temprano, ok. Pero no te vayas a obligar a acostarte a las 9, por ejemplo. Yo nunca me he acostado a las 9 muy temprano. Ya, así como para dormir más, no, pues, o sea, tu organismo. Porque es de la ansiedad por mañana, lo más probable es que estés con insomnio. Ahora, si te duermes a la 1 o a las 2, no puedes dormir, son las 3, puede que tampoco no te puedas dormir a esa hora. Pero por cansancio te vas a quedar dormido igual. ¿Ya? Pero no forzar el dormir, ¿ya? Sino dormir a las horas normales, ¿no? ¿Ya? Ya, a ver, ¿qué más? Cuidar la dieta, cuidar las comidas, o sea, comer normal también, pero no pesado. ¿Qué más? Ah, oye, la mesa. Mañana, ojo, la mesa. La mesa. Lleva algo, monedas de 10, monedas de peso, o porque no se puede llevar papel. En el fondo, a ver, cáchate el consejo raro, llevar monedas de 10, monedas de 10, para en caso que te toque la mesa coja. Oye, la mesa coja, qué incómoda. A mí me pasó que cuando tuve que dar la prueba de selección, la prueba de actitud, ok. La mesa me molestó todo el rato. O sea, el leve bamboleo al... Claro, una anécdota. Ah, hace una mesa coja ya, pero o sabes que después de un rato te puede empezar a hacer ruido, te puede empezar a molestar y al final te desconcentra. O sea, en el fondo eso, evitar desconcentraciones, ¿ya? Para evitar desconcentraciones, ¿ya? Evitar desconcentrarse. Desconcentrarse. Ya, eso. Ya, entonces, algo para las patas de las mesas desniveladas. Comer normal, dormir normal, no exigir el sueño. Algo para comer, unas galletitas, un juguito para el cambio de prueba. Ya, agüita. Y
Eso, no sé qué más, no se me viene más a la mente, a la cabeza, así como consejillos, así que eso, oye, un abrazo, gracias por las suscripciones, gracias por los comentarios y mañana a darlo todo, vamos, vamos, que se puede, así que mucha suerte y gracias, 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 que les vaya súper, les va a ir bien, vamos.